Evin, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Nada, muy bien, muy feliz de ver la exposición que usted inauguró recientemente en la sala occidental de la Galería Santa Fe, en la Concordia, que es una exposición pues largamente esperada por el campo artístico del país, teniendo en cuenta como el tema que toca y como las diferentes capas que su merced ha manejado en esa investigación, Eben. Entonces, para la gente que no ha ido y que de pronto no va porque les da miedo que los vean en su exposición, ¿qué es Gris? El nombre de la exposición se me costó como trabajo porque es un tema muy delicado, toca manejarlo con pinzas. Entonces pensé colocarle un nombre totalmente neutro, que no dijera mayor cosa. Pero básicamente me planteé Gris como un nombre que tiene varios aspectos. Por un lado, está el color gris, que es el utilizado para borrar los grafitis y pronto los malos murales que hay en Bogotá. Entonces, de pronto también tiene una connotación de anulación. Por otro lado, también es el color de la ceniza, que es como lo que queda después de que algo arda. Y también es el gris, más que todo a nivel ya metafórico, como del espacio entre un blanco y un negro, como un color que, o un no color más bien, que está entre uno y otro, pero no es definido. O sea, puede ser ambivalente, ¿sí? Puede pasar de un lado y otro y sigue manteniendo su misma forma. No es un radicalismo ni es una determinación. Gris es algo que está simplemente fluctuando, y por eso fue el nombre, más que todo. Y me enteré después que había una galería que se llamaba Gris también, entonces, O sea, viene pero otra bueno, exposición dentro de poco. no tiene nada que ver con la galería. Ok, no, de hecho sí, usted lo puso en la invitación, en el flyer de invitación, pues impreso que hay, donde pone esa definición y usted me recordaba, pues como las amplias connotaciones que tiene el uso de ese color para generar acciones de censura. Usted me recordaba que cuando en la suspensión que se le hizo a Gustavo Petro como alcalde aquí en Bogotá y fue nombrado como inmediatamente Rodrigo Pardo, un liberal, lo primero que mandó a hacer el man fue como borrar los grafitis de la 26 que había pagado la alcaldía de Petro y taparlos de gris. Esa fue como su llegada. Entonces, qué bien que usted no deje de señalar como también la historia política reciente de censuras constantes por parte del Estado contra diversos personajes o sus obras. Pero hay que aclarar un poco que ahora el distrito, en su afán de inclusión, está ya involucrando más colores, entonces ya no son grises, sino son colores pasteles, rosas y morados, que digamos matizan el espectro del paisaje urbano en Bogotá, ¿no? Entonces digamos que ya se han pulido ciertos escenarios y han entrado como una parte más estética como a generar el paisaje urbano, ¿no? O sea, como que se ha gentrificado la práctica de censura. Sí, digamos que, o sea, hay una especie como de estética de censura. Entonces es muy interesante como verla, cómo ha cambiado el color gris del gobierno, cómo va a ser ahora el color de la inclusión, el que está tapando los grafitis o los murales indeseados. Ok. Después de eso hablamos, Edwin. Quería, respecto a las diferentes capas, insisto, que conforman esta exposición, que en últimas me parece como una gran instalación en el espacio de la galería, como que ya nos cuente como que cuántas etapas tiene en el recorrido, en su museografía, pues el montaje. Parte de un concepto que un poco a partir de la experiencia personal y del intento de cancelación o linchamiento público que vino de parte del Ministerio de Cultura, comencé como a pensar cómo funcionan estos mecanismos de linchamiento, qué agentes hay detrás y cómo funciona como esta metodología de, digamos, de anulación o de silenciamiento a ciertos contenidos y ciertas voces. Entonces, estas lógicas operan de una manera binaria, o sea, de un lado bueno y un lado malo, de una verdad que es inamovible y de esta verdad como que se excusa la anulación del otro. Entonces el montaje en su concepto plantea eso, dos lugares, dos escenarios completamente diferentes. En un primer momento uno encuentra un sofá, un televisor, una proyección, pues un manual que vamos a hablar con él
de él más adelante. Uh-huh. Y por detrás, digamos que hay un gran telón gris, que es el que de alguna manera permite ver una sombra, una proyección posterior, que es donde viene el caos, ¿no? Que viene como este otro espacio que es completamente diferente al primero, que es saturado, caótico, digamos un poco agreste, uh-huh. y que es donde está condensada gran parte de la información o del archivo que se ha venido recopilando pues, después del premio Luis Caballero. Ok, entonces pasemos a la primera etapa, sofá, video, proyección y manual para cancelar correctamente a disposición del público. Sí. ¿El sofá tiene al frente una proyección de qué? ¿Qué es lo que se proyecta? Bueno, señoras y señores, nuevamente estamos en otro día más. Artista y malhechor. Artista y malhechor. Y malhechor, mal hecho, ¿no? Produce y ejecuta malos hechos. Malhechor. Buen malhechor. De muy buen malhechor. Malhechor. Malas acciones, malos hechos. Que es un malhechor que roba. Ladrón. Pero es un ladrón, ¿cierto? Roba bancos. Una persona que roba. Malhechor, artista y malhechor. Sí, malhechor. Malhechor y malhechor en ambas. Era asesino. Entonces él era un malhechor. Asesino. El malhechor. Es un asesino que viola a mujeres y las descuartiza. Un artista malhechor. O el malhechor. El malhechor por su capacidad de corromper. El malhecho. Es un malhechor. Que hay un artista. Hay un artista que es un malhechor. Un hombre malo. Hay un artista que es un malhechor, que es un malhechor, es un malhechor. Pero también es un malhechor. Sus malos actos. Es un delincuente. Criminalización. Delictivo. Malhechor, feo. Delictivo. Malhechor. Es un malhechor. Perverso. Que estamos aportando algo a la cultura de este país. Sí, hay una cuestión ahí que el proyecto parte de la experiencia personal, o sea, que sea uh-huh. de la cancelación de parte de un estamento del ministerio, y de ahí viene desarrollándose. Entonces, a partir de la carta del ministerio donde me señala de unos crímenes o de una presunta violencia de género, que es un tema súper delicado porque ahorita... violencia de género, todo lo echan en un solo costal y como que no hay matices ni hay, digamos, esto, ningún tipo de tamizaje de las acusaciones. Uh-huh. Entonces, a partir de esa carta que envió el Ministerio a la comunidad artística, a la comunidad, a la red pública, digamos así, salió un programa en Arteria, ¿sí? Arteria, el programa de Facebook del periódico Arteria, sí, que presenta, ¿cómo se llama? Diego Guerrero. Entonces, este programa me llamó la atención porque estaba justamente en el marco de la carta del ministerio. O sea, en esa época, cuando el ministerio lanza la carta, sale este programa y deja una pregunta muy interesante porque dice algo así de un malhechor puede ser artista, o digámoslo como es viable la figura de un malhechor en el campo del arte. Y esto me generó como muchas preguntas. Fue un panel que se llevó con Diego Guerrero, María Belén Sáez de Ibarra y Claudia Salamanca. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Claudia Salamanca que en ese momento hacía parte del Consejo Nacional de Cultura, ¿no? Fue una de las que de firmó la carta también un poco en apoyo de la carta del ministerio, como validando y de pronto pasando un poco más al límite de una censura más directa. Uh-huh. ¿Sí? Intentando que yo me autocensurara, que uh-huh. cosa que no, pues... No va a pasar. Están estos personajes en este panel y la pregunta es muy disidente porque si uno se pone a pensar en el contexto colombiano, estamos en un proceso de reincorporación, de transición, ¿sí? Uh-huh. La figura del criminal es muy difusa, ¿sí? La figura del victimario, uh-huh. la figura del malhechor, ¿sí? Uh-huh. ¿Hasta qué punto
quién dice quién es malhechor o quién es criminal o quién es víctima y quién es victimario, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién es el encargado de eso? En esas cosas que son un poco, digamos, complejas, que tienen muchos matices. Uh-huh. No estamos hablando del conflicto armado, estamos hablando del campo del arte. Entonces no podemos echar, el malhechor del campo del arte no es el mismo malhechor del conflicto armado, que uh-huh. Eso es una diferenciación que tiene que existir, y no podemos hablar de un malhechor como si fuera una cosa general. Uh-huh. Y este programa lo que más intentó, pues un poco la discusión que se generaba era como si el arte fuera una institución que tuviera que avalar contenidos, uh-huh. ¿Sí? O sea, un malhechor puede ser artista, mi respuesta no tiene, o sea, eso no se tiene que preguntar, obvio, ¿sí? Uh-huh. El arte corresponde a la persona, no tiene que ser avalado por ninguna institución. O sea, un malhechor se puede ser artista, un violador puede ser artista, un criminal puede ser artista, un asesino puede ser artista, Hitler puede ser artista también. O sea, ahora, que eso lo avale la institución ya es otra cosa, porque el medio del arte son instituciones, academias, un conglomerado de muchos agentes, y de ahí sí puede haber un tipo de censura uh-huh. a este material, pero estamos en un estado que ha pasado por guerras, que ha pasado por muchos matices, por muchas violencias, y no podemos, digamos, quitarle la voz al otro, ¿sí? No podemos decir que hay un otro que es criminal y que ese criminal tiene que quitarse la voz. Y ahí, de hecho, su merced llama la atención también, dentro de estas múltiples instancias de validación, el que un medio de comunicación se encargue de tomar como el lugar de tribuna para juzgar posibles posiciones de individuos, o por otro lado lanzar, en términos de la coincidencia histórica, carta, Ministerio de Cultura, acusación para que usted empiece a ser cancelado, y coincidencia histórica con este programa, como que a partir, pues, parte de la formación que tenemos en el campo del arte contemporáneo es que hay que saber leer los tiempos y los lugares de aparición de las obras o eventos. En este caso, entonces, un medio de comunicación se monta en el tiempo del lanzamiento de la cancelación, que digamos que dentro de estas lógicas también de juicios públicos y linchamientos, el tiempo es muy importante, es un valor importantísimo para regular, para controlar y para generar como un linchamiento lo más efectivo posible. Y en esa coincidencia, entonces, sale este programa. Y dentro de ese programa, entonces, su merced lo que hace es extraer, ¿qué es lo que extrae? Porque no es el programa de lleno, o sea, la gente no va a decir como, ¡oh, Dios mío, qué programa tan bueno, qué buen entrevistador, Garzón! Sino, ¿qué es lo que saca usted de ese programa? De ese programa saqué la palabra malhechor, porque la repiten bastante, entonces cogí como los adjetivos negativos. Ya, como el leitmotiv, malhechor, criminal, uh-huh. violador. Entonces hay una parte donde van ampliando el rango de crimen. Entonces, ¿qué llega como uribista? Que fue un ladrón, ¿no? Después que fue un violador que descuartiza mujeres y que las desaparece, una vaina así. Uh-huh. Después, no, que hay un artista malhechor, que es un hombre malo. Entonces se me hizo muy chistoso, porque cuando yo comencé a recortar los adjetivos uh-huh. negativos, me di cuenta que hay una retórica de siempre estar acrecentando el nivel de violencia, el nivel simbólico de la agresión. Y se me hizo muy chévere, porque es como, entonces es un juego de relatos. Arteria tiene un potencial de público. Entonces a nivel nacional, por lo menos. Están amplificando o están direccionando desinteresadamente, obviamente. Direccionando desinteresadamente, pues, un comunicado del ministerio, pues, que ahora está en cuestión, ¿no? Tengo uh-huh. una demanda, pues, por ese comunicado. Y, pues, estoy encargado de que la justicia, se ejerza, ¿no? Que haga un debido proceso, que eso es lo que no han hecho. Ok, y pasando a la siguiente proyección que está en esta misma área, ¿podríamos vincularla ahora o la dejamos para el final? Porque se puede entender como parte de esta primera etapa, donde está el software de la proyección y la edición de lo de Arteria, o se puede mirar también como al final del recorrido, como paso proyección, llego al caos y después llego a esto. ¿Hablamos de esta ahorita o después? La proyección que está acompañando es una ajá. proyección muy difusa, porque casi no se ve. Casi no se ve, ¿cierto? Y además exige tiempo, como quedarse viendo una cosa difusa. También exige de pronto, como la luz es muy débil, exige que la persona de pronto pueda ver el reflector directamente. Es decir, que la persona se ponga también en el candelero, que es parte de la lógica de todo esto. Entonces, eso es un
Ese es un reflector que contiene la carta rota. O sea, lo que hace el video es rompe la carta. ¿Cuál carta? La del ministerio. Como una... No, eso fue similar, ¿no? Porque se necesita... Sí, obviamente es una cuestión que uno puede reproducir, imprimir y ya, porque pues, se puede ver un comunicado. Pero es como la acción de romper, o sea, no estoy de acuerdo con esto y pues voy a hacer valer mis derechos, entonces rompo esto y comienzo de ceros. Ese video pues tiene ese tinte y pues está acompañando la primera parte de la exposición. Uh-huh. Listo, y entonces ahora sí hay una idea de recorrido, porque me parece que uno tiene que entrar por el lado izquierdo de la exposición, recorrer y salir por el derecho. ¿Estoy en lo cierto o sobreinterpreté? Sí, puede ser, porque digamos que el recorrido va... sofá, proyector, y por el lado del proyector se entra a la instalación posterior y terminaría en el cuarto, que es como el mapa mental del proyecto. Uh-huh. Entonces... Dividamos esta segunda parte, la de la zona del caos, entre, me parece que hay tres partes, como la de la instalación con las rejas, las barreras de antimotines, proyecciones, mucho televisor por un lado, hay como un mini asterisco que se llama la censura paisa. Después al fondo hay un televisor donde el presidente que más se destacó persiguiendo a líderes ideológicos de cualquier bando que considerara enemigo, estoy hablando de Julio César Turbay, Ayala, sujeto que quería emular el marrano de Uribe ahora en la presidencia, él está como al final y después viene este cuartito que es el mapa mental del proyecto. Entonces quería como que empezáramos por la zona de las rejas y de las barreras antimotines. Sí, bueno, yo tenía la idea de hacer como una especie como de ambiente un poco carcelario, industrial y como frío y inhóspito así, pero no quería que fuera una cárcel, quería que fuera una cuestión como que pudiera ser habitable, ¿sí? Como que... O recorrible, sí. Pero sí me interesaba como utilizar el material de cerramiento, este material que se utiliza en las manifestaciones para romper o para direccionar público, masas o rebaños, más bien, digamos así. Entonces me interesaba como... que hiciera parte de esa estética y de ese ambiente, ¿sí? Uh-huh. Entonces toda la construcción de la parte posterior está hecha con andamios y con material de cerramiento público. Y andamios, esto, sí. Hay una gran tarima, como una especie como de escenario de medieval casi, digamos, así que de ahí partió la idea, como el gran show para anular a alguien. Está la tarima y hay televisores por todo lado y esos televisores digamos que están ensamblados como en estructura y digamos que permanecen y digamos que pueden estar ahí generando un ambiente. Una cacofonía, ¿verdad? Sí, realmente no hay palabras, o sea, las únicas palabras son las que provienen del cuarto y ahí del guiño del material de la cancelación paisa. Uh-huh. De resto son ruidos y pensé que el ruido era como la mejor opción para... tratar el tema, o sea, no quería como que hubiera muchas voces, sino más bien ruidos, uh-huh. ruidos, porque un poco yo lo que yo percibo de las redes sociales es que por más que haya crítica, por más que hayan intereses o contenidos pues muy importantes, todo se consolida como un gran ruido, ¿sí? Uh-huh. Una gran masa de información que al final... Esta es una interpretación como semiológica de la manera en que usted lee las redes en términos generales, no solamente cuando se trata de cancelar. Sí, es okay, como en términos generales. Usted está dando un contexto. Un contexto, sí. Que como en medio de ese mierdero, ¡prim! Hay quienes se destacan generando más mierda. Exacto, y, okay, y desafortunadamente okay, la crítica a la a las redes sociales termina siendo más ruido. Entonces, porque está alojada sobre la misma plataforma que la critica. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es muy importante como comprender la situación de las redes. Uh-huh. Y también me interesaba mucho como esa cuestión del televisor de cola, que es como el material ochentero por naturaleza del videoarte, que fue como un poco los inicios con los que yo tuve. Sí, sí, sí. Entonces como que también quería dar una especie de choque generacional ahí, ¿sí? Quería como decir, bueno, estos son televisores, no son celulares.
Y no son televisores que quieren parecer pantalla plana, no, sí. Pantalla de celular, ¿sí? Sí, entonces son televisores, pero están abordando un tema también de muy contemporáneo, que es el ruido que se genera a partir de la información en las redes sociales. Quería abrir un espacio porque igual me parece que la concepción, la edición, la presentación de los videos, si usted lo acaba de mencionar, sigue una lógica como de video arte ochentero, noventero, como que las luces saturadas o los planos muy oscuros, planos secuencia larguísimos, unas imágenes donde los personajes no se identifican claramente, como en términos de sociedad del espectáculo, donde tenemos que identificar a ese yo para podernos, no sé, proyectar en él, por ejemplo, sino que son como detalles de la ropa, algunas arrugas como prendas de hombre, por ejemplo, en una zona, pues estoy diciendo zona como una locación, en una zona que parece ser como un entorno urbano oscuro, donde no hay diálogo, pero hay letra. Entonces, respecto a la producción de esas imágenes, ¿habría una narrativa o podría como decir, estoy, no sé, homenajeando al primer cancelado del video arte o cómo pero eso? No, pues, ¿cuál sería la dirección de arte, pues, de esos videos como tal?
a partir de la de estudiar la cancelación, porque cuando comenzaron a hacerme el linchamiento mediático, me puse a investigar pues cómo funciona eso. Era un tema nuevo, no conocía nada de eso. Sí, había escuchado el caso de Ciro Guerra, en ese momento estaba un poco en boga. Que fue promovido desde Volcánicas, ¿no? De sí. Otro curso de redes. Sí, también estaba apareciendo otros casos, pero entonces quería saber, bueno, me pusieron en este lugar, pues, vamos a ver qué, en qué puta me metieron. Y comencé a investigar, entonces comencé a leer cancelados. O sea, leer autores antes de la que habían, sería leer la obra de personas antes de que fueron canceladas. Después. Después, ok, o sea, personas, reacciones de cancelados. Reacciones de cancelados, ya. Y cancelados que producen contenido. Sí. No, no soy cancelado porque acá hay una cuestión en el linchamiento público. Siempre se lincha a una persona mediática. Un man NN es perder el tiempo, entonces como que siempre hay un interés de joder a alguien que tiene una posición mediática o una especie como de imagen positiva, ¿sí? Es muy importante eso, como comprender los matices que tiene como esta vaina de la cancelación mediática. Entonces me puse a investigar. Que ahí usted acaba de señalar uno de los matices para reconocer esta práctica, es que quienes generan esa cancelación están en pos de esta visibilidad para trepar con base en esa cancelación. O sea, aquí hablamos como es la lectura carrerista, que es el modelo clásico gringo. Tiene muchos matices, porque un matiz también es, pues el manual un poco lo que hace una referencia es que hay un scratch clásico, que es, por ejemplo, el que opera con las madres de la Plaza de Mayo, que son ellas las los víctimas, asesinos de la dictadura, son ellas las víctimas propias las que se encargan de generar el contrapoder, o sea, de pullar al Estado, de pullar a la ley para que arroje resultados. Sí, son ellas mismas, son las víctimas mismas las que se empoderan y a partir de ese poder comienzan a afectar hacia arriba los estamentos de poder. Caso contrario a lo que le sucedió a usted. Lo que pasa ahorita con la cancelación pública es una cosa muy interesante, porque la víctima pasa a un segundo plano, la víctima termina siendo infantilizada y, o revictimizada y comienza a aparecer el papel de un agente. Yo lo denomino un agente, y agente es este man que, o esta persona que construye el relato victimista, saca a la víctima a un lado, la gente construye el relato victimista y se encarga de potenciarlo a partir de sus plataformas, en medios, en redes, y digámoslo pues... Y en este caso, en instituciones. En instituciones, o sea, es una cosa que viene de arriba hacia abajo. O sea, si uno se pone a pensar en el caso de Ciro Guerra, es Ciro Guerra abajo, el espectador, el tiempo, semana, arriba, contra Ciro Guerra. O sea, es un scratch inverso, o sea, no es scratch, es una, tiene más tinta de persecución, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo comenzar a discernir como en estos dos tipos de prácticas muy diferentes. Si es verdad que hay una violencia estructural, eso sí es innegable, no se puede debatir. Pero estos modelos de linchamiento clásico, perdón, de linchamiento mediático, sí tienen que estar en debate. Porque hay intereses de personas o agentes que van tras sus privilegios, y ahí es donde toca como marcar una raya y no generar burbujas de impunidad para que estas personas no cometan actos mafiosos o actos delictivos casi amparados en una corrección política, ¿no? Que son básicamente la extorsión moral, la extorsión emocional y o el cobro de réditos pues por esa campaña de cancelación, según, dependiendo del éxito que esta tenga. Pero no me está respondiendo a la pregunta, la dirección de Arte de los Dios, bueno, ¿por qué también viene eso? Eso. Me puse a investigar eso, a leer cancelados, no voy a decir los nombres porque no quiero como generar, que lo sigan cancelando. No quiero generar como prejuicios, porque una cosa que logra la corrección política es anclar al sujeto con el contenido, ¿sí? Y es imposible. Y es imposible romper ese vínculo. Entonces, cuando el sujeto es atacado, su contenido también es atacado. Yo pretendo hacer completamente lo diferente, lo contrario. El sujeto soluciona su problema de cancelación, pero el contenido sí me interesa. Y el contenido es el que está implícito o está incorporado en la exposición. Son textos de personas canceladas que critican y que dan una reflexión sobre las conductas de estos métodos, también de la situación de redes, de la situación moral, la situación política del país. Entonces es un panorama muy amplio y muy rico para entrar a
digamos, a comprender un poco en qué situación o en qué tipo de época estamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, las personas que aparecen en los videos, las personas que aparecen en los videos son personas que no tienen nada que ver con los textos. Uh-huh. ¿Sí? Son simplemente como avatar. ¿Actores? ¿Serían actores en los como un avatar, como un avatar. Entonces, ¿a qué sería usted? ¿Un director de un clip? Sí, básicamente ¿ya? El texto no tiene nada que ver con la persona, pero yo sí. ¿Ni con la situación? Ni con la situación. Yo simplemente pensé que era interesante lo que usted, pues, como que cuando que aparezca el texto y detrás una persona, da como veracidad al texto. No, además uno empieza a hilar como, uy, espera, este parece un hombre mayor, este parece una joven, ah, claro, acoso, trino, el otro, este parece hombre, este parece otro hombre, ah, acoso homosexual. Sí, uno empieza como a construir narraciones también. Sí, entonces ahí es como jugar un poco con los, con el imaginario colectivo, uh-huh. Pero lo que es el texto, la imagen de la persona no tienen absolutamente... No, originalmente estarían desagregados. Sí, son, por eso son detalles, son cosas muy difusas, incluso hay unos que están mezclados, entonces... Sí quería como jugar un poco con la narrativa que la persona predispone, uh-huh. Y para romper ese prejuicio, uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso es que los autores no están reseñados, están reseñados en una parte de la exposición. ¿En el mapa meta? En el cuarto sí están reseñados las personas que están, o de las cuales se tomaron los guiones para los textos, y son reflexiones muy importantes que pues espero que la gente lea. Ok, ahí Edwin, continuando en esta parte de la instalación, antes de llegar a la censura paisa, ¿esta instalación ya está intervenida en algunas partes con carteles que usted mandó pegar en la calle que tienen textos y dibujos que aparecen en el manual de cancelación? Quiero que hablemos, porfa, solamente de los carteles para no agotar todavía el manual. Bueno, los carteles... Porque están como insertos o detrás de, ¿no? También para evitar que también el, su enemigo cancelador, Rory, se lleve algo, ¿no? O sea, ustedes están protegidos, encarcelados. Pues realmente la exposición está hecha para que sea manipulada, pero pienso que... O sea, para que el enemigo se aparezca. Pero no apareció, o parece que el público de la galería es muy bien comportado y como que es muy cuidadoso con la con el material y desafortunadamente no ha tenido ninguna afectación. Ay. Pero bueno... los carteles. Sí, los tiempos han cambiado y yo pienso que la gente le tiene miedo ahora como a tocar la obra. Pero los carteles y los carteles yo quería como que llevar como la reflexión del manual a la calle, uh-huh. ¿Sí? No quería que la obra quedara solamente en la galería, pienso que incluso hay parte de la obra que todavía pues está en proceso, que va a estar suspendida en redes, pues alojada en redes, pero uh-huh. Sí pensaba va a ser cancelada en redes. Lo importante es que la obra circule en diferentes formatos y en diferentes plataformas, y uh-huh. Una plataforma es el espacio público, que es como un poco la cuestión generacional con la que uno se formó. Versus el espacio público de las generaciones actuales, que son las redes, ¿no? Exacto, entonces quería como la vieja guardia, entonces como hacer carteles, y estos carteles tienen que ver un poco con las redes sociales, como con la crítica de la manipulación de la información y cómo se manipula ahorita, cómo se manifiesta ahorita el poder, ¿no? Uh-huh. El poder ya no es una cosa que está acá arriba, sino que es una cosa que está al lado y es tan grave que te puede joder hasta el compañero de clase o el profesor o el amigo, ¿sí? O la relación. O la relación, sí, o sea, el caso de Jonas Morris que terminó cancelado por la esposa y detrás de este caso está Abelardo Espriella, pues... Armando un andamiaje mediático a partir de un problema que tuvo esa pareja e inflándolo hasta que al final sí, le quitó como la carrera política, en algunos casos dicen como que le mató la carrera política. Sí, y por ejemplo el caso de Juan Morris es muy disidente y opera dentro de lo que es la censura o el linchamiento público, porque es la misma operación, es coger una víctima, anularla, y el agente, que en este caso es Abelardo de la Estrella, posiciona en plataforma ese relato victimizador, lo pone en redes y a Juan Morris le acaban la carrera, pierde la alcaldía y pues... Y hay que tener en cuenta, ¿no? El agente es de extrema derecha y el acusado sí. Es de izquierda, que ese esquema se repite en todo este modelo que su merced ha señalado. Sí. Entonces, ahora sí pasemos a la censura paisa. ¿Por qué ese pequeño capítulo de censura paisa? Que además tiene imágenes, ¿no? Son fotos y el textico y unos audios que toca pegarse mucho para escuchar. Censura paisa viene de torcido. Digamos que es un guiño que usted se hace a su propia obra, porque realmente pienso que este proyecto es continuación de Torcido, como que de alguna manera la censura que vino de Torcido pues
Pienso que también fue una censura de contenido y una censura también al modus operandi con el que yo opero, con el que yo hago mis trabajos. Y pensaba que también era importante como traer aspectos de tu ciudad, aspectos formales también y también aspectos de la obra. Y recordé pues un caso de las venezolanas que cuando fueron atacadas por las paisas, diciendo que las venezolanas tenían SIDA, entonces formaron un show, fueron a no sé qué institución y Medicina crearon una legal, de especie como pronto. de formaron una especie como de bomba donde fue ¿Pero esta terminaron. institución era como de higiene o era Sí, más mediática? O como, sea, no, no, ¿fueron no, a W? No, la, Junito, no, por allá. no, pero el tiempo sí ¿El tiempo sigue por sacó, allá? Ah, ok. el tiempo sí sacó una noticia sobre eso, digamos que tuvo una repercusión mediática y las paisas Pero lograron la de alguna acusación era manera asimilarlos. higienista, era como ellas traen un Sí, virus. exacto, es Ya. el enemigo interno. Si una vaina así como me van a contagiar, entonces toca Ok, ok, sacarlas ok, acá y ok. toca que la saquen ya. Entonces mandaron a inmigración, inmigración las examinó y les dio condones. O sea, como que la historia acaba ahí, o sea, como que realmente como que si tuvieran SIDA, pues obviamente habría una Habría una alerta, un cordón o algo intervención. así, pero no, realmente lo que, entonces la narración de ella termina, no, y nos dieron condones, entonces ahí termina el asunto. Ok. Entonces, y nomás para que la gente tenga claro como cuánto se podría demorar el recorrido. ¿Cuánto demora cada video? Sí, creo que demoran lo mismo. Es como una pastilla de 3 minutos, ¿no? Son 18, 19, 18 videos más los satélites que yo le llamo que son los que están en el piso. ¿De cuánto más o menos Cada cada uno un de los promedio? 18 videos son de 3 minutos, 4 Eso. minutos. ¿Y el de la cosa paisa sería? ¿El audio cuánto dura? Ese dura como un minuto más o menos. Ah, o Es sea, cortico. ok, listo. Entonces la persona ya se gastó 1 hora. El video, igual como está en loop allá en la entrada, pues puede ir y volver. Ok, Sí, como el video del programa original ahorita debe estar en redes. Realmente Listo, yo no, listo. sí, está en redes, ese programa de arteria ahí Debe está ser el de los más link consultados. y no sé si está mal consultado, pero yo lo espero, o sea, Pues ya digo, metiéndolo para escuchar a como Claudia de la Maca, chuta, o sea, Club de Fans es grandísimo. una cosa que uno espera o que uno sabe es que la gente no se va a tomar el tiempo para ver toda la exposición, entonces lo que hice fue cápsulas de 3 minutos para que la gente tuviera una idea del contenido en general. Pero realmente uno no espera que la gente vea toda la exposición, pero sí que por lo menos se lleve una idea del contenido que está circulando en los televisores. Ahorita usted está Sí. diciendo satélite, entonces me está corrigiendo el de Bolívar, el de Turbay es un Es un satélite y hay más sí, hay un satélite, hay un satélite de Bolívar, de Bolívar, de de Turbay. Turbay, otro de Pasolini Ok. y hay otro de Hernando Gómez Buendía, Sí. que también es un periodista que fue como cancelado Uribe. por la revista Semana, pues porque tenía investigaciones ahí como una vaina muy oscura. Y el caso de Gómez Buendía pues es muy interesante para revisarlo. Entonces, digamos que son como casos como paradigmáticos de Como estudios de caso. estudios de caso que son como muy pertinentes para como comprender los métodos de censura actuales, ¿sí? Como ¿Cómo se relaciona Turbay con los métodos de censura actuales? Porque Turbay era a la hijo de puta, o sea, se metían en su casa, le quitaban a usted la agenda donde tenían los teléfonos y a los que aparecían en esa agenda los perseguían y se les metían en la casa y generaban una cadenita de persecución y desapariciones No, que fue el Estatuto de Seguridad en exacto, últimas. todo parte del Estatuto de Seguridad. Ajá, entonces, Entonces, ¿cómo se relaciona eso con esto? ¿qué pasa? El Estatuto de Seguridad veía al Estado como un cuerpo, y eso es una doctrina gringa, ¿no? La del enemigo interno, Guerra Fría, Sí, güey. exacto, pero Plan Cóndor a la colombiana. veía al Estado como un cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo sano, pero que puede ser contaminado por el virus comunista. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como un virus, tiene que ser atacado y tiene que ser masacrado, o sea, tiene que ser Exterminado. exterminado. La idea del contagio surge en esa época, porque la cuestión del virus, el virus contagia, ¿sí? Contagio Contagia, ideológico. contagia el, exacto, contagia el cuerpo. Entonces, lo que planteaba esto es que cualquier tipo de contacto que la persona tuviera con otros, ya esos otros eran parte del virus. Entonces, se generó pues una guerra interna del enemigo interno y esa noción del contagio que tanto aplican las redes sociales y la censura mediática, Además de la red se viraliza. exacto, tiene exactamente el mismo comportamiento del Estatuto de Seguridad Turbay, de la doctrina gringa, ¿sí? Entonces son métodos analógicos, sino que uno operaba en la dictadura o digamos en el Estatuto de Seguridad de Turbay, donde el ejército fue dueño del país,
y otro opera en redes donde ahora la inclusividad es dueña de estas plataformas. Pero en realidad, si uno se pone a pensar y si uno se pone a hacer como objetivos, son métodos paralelos y sus consecuencias son paralelas. Contagio. Que en últimas, ahorita no lo había visto por ahí, gracias por mostrarme como el paralelismo. Sí me recuerdo respecto a la lógica de cancelación contemporánea, la actual, que efectivamente si alguien es acusado y la campaña de cancelación logra fructificar porque esta persona se autocensura, porque sale corriendo a cerrar sus redes, porque decide concederle a las acusaciones todo nivel de verdad, inmediatamente a partir de ahí todas las personas que le rodean y se sabe que le rodean como amigos, cercanos, parejas, etcétera, se les exige casi una toma de posición inmediata. Sí. En los mismos registros y en los mismos espacios. Si estas personas no lo hacen porque, por ejemplo, piensan y relativizan la acusación, ya el hecho de pensar, detenerse, relativizar la acusación, lo que le decía el tiempo, se convierte en una causal para decir, ah, este hijo de puta patrocina al violentador, vamos a violentarlo también. Entonces se genera así una cadena de persecución que en últimas busca eso, como anular a la persona, además anularle como el tejido social inmediato y posicionar a los encargados de esa anulación y la víctima que se joda. La víctima hace ratísimo, se fue desvanecida, no podemos decir desaparecida pues por el contexto de lo que estamos hablando. Ahí entonces, en el caso de Pasolini, que igual es un contexto ajeno al nuestro, pues fue en Italia, etcétera, amplíenos un poquitín. El caso de Pasolini es interesante porque es el único caso que es como extranjero, como digamos lo de afuera. Sí. Pero fue un caso que, digamos, me llamó la atención por el matiz moral que tiene la muerte de Pasolini, ¿no? Si recuerdan, Pasolini está involucrado, o la muerte está involucrada en un asunto de pedofilia. Y de fascismo. Y de fascismo, pero más que todo la cuestión... Porque hasta entonces era como que su amante, el amante que lo mató era como facho, que era como un puto facho. Sí, era como un prostituto y... Y facho. Y la cuestión es que... Como ahorita un prostituto uribista. Sí, pero hay una historia y hay investigaciones que dan cuenta de que Pasolini no iba detrás de un encuentro sexual, sino que realmente fue una emboscada que le hicieron y utilizaron a esta persona de señuelo para después involucrarlo como si tuviera un encuentro pedófilo, ¿sí? Uh-huh. Entonces digamos que termina siendo como... O sea, él se metió con un niño uribista. Exacto, y hay una noción en la prensa italiana de que por pirobo por prostituto, por pedófilo, tuvo su merecido. ¿Sí? Tal como el Cacorro fue asesinado por el pirobo, entonces todo bien. Todo bien, entonces como que una cierta moral. Una justicia moral. Moral católica. Pues. Que así fue que manejaron los medios en Italia la muerte de Pasolini, pero investigaciones posteriores se han dado cuenta que fue como todo un señuelo, todo fue un andamiaje para que esa censura o esa anulación moral se llevara a cabo. ¿Sí? Realmente el tipo... Lo que se ha investigado últimamente, lo que he leído es que fue emboscado y la figura del prostituto del menor de edad, pues, fue una cuestión, sí, una pantalla para que el caso quedara en esa posición de pedofilia, ¿sí? En ese delito, ¿sí? Entonces, el caso de Pasolini es muy interesante como revisarlo, tiene muchos matices, uh-huh. Y está más que todo como condensado en el manual. En el manual dice un poco el... Ahí le pregunté, ¿pasamos a hablar ya del manual o hablamos primero del mapa mental? Después, ¿cierto? Pero sí, el manual está un poco explicado. Sí, va a aparecer después. Listo. Entonces, hago el recorrido, videos de 3 minutos, leo, me quiero robar el cartel, no puedo, perdón, robar, no, apropiarme del cartel, no puedo escribirle nada para cancelarlo más. No, sí puede, pero no lo hace. Sí, pues que yo soy bajito, ¿verdad? Ustedes no piensan la gente de menos de 1.50. Entonces, yo sigo, pero en el cuartico del mapa mental sí pienso en mí, es chiquito. Entonces, ese cuartico, uno, porque es tan pequeño, porque llama muchísimo, la verdad me llama muchísimo la atención, fuera de chiste, las dimensiones que tiene, porque es casi como un armario. Yo pensé cómo entrar y salir del closet, pero ya eso es como sobreinterpretar demasiado, lo acepto. Pero tiene esas medidas, y yo ingreso, tiene una luz diferente a la del otro escenario, que en el otro escenario la luz la dan las pantallas, es decir, la luz la da el ruido, que es como tal cual la lectura que su mujer se plantea, y en este ya la luz tiene una fuente, un bombillo pues convencional, tiene tal cual dibujos, anotaciones, post-its, textos escritos a máquina, textos impresos, etcétera, donde amplía
una manera bastante compleja. Me parece que eso de por sí ya es como una pieza de la instalación que se podría mover de manera autónoma. Y está coronado, tiene como una gran cereza del pastel, que es un audio en una reproducción, una grabadora de periodista convencional, no entera, es decir, con una reproducción de muy mala calidad respecto al ruido que está en el otro escenario. Y en este mapa mental, entonces aparecen una serie de categorías. ¿Cuáles son? Entonces, cuando yo me puse a investigar el tema, comencé como partiendo de los actores clave que son víctima, el agente, que es el que vincula la cancelación, y el criminal. Pero si uno se pone como a ver el espectro de los métodos y los dispositivos y plataformas que es en los que opera la cancelación, uno va como armando un gran mapa mental. Se cruzan las redes sociales, se cruzan los medios estructurales de poder, como los medios de información, las plataformas. Los guetos también ideológicos que están radicalizados y que operan también en plataformas y en el espacio público. Entonces son muchos, muchos factores y muchos elementos los que comienzan a entrar en juego, ¿sí? Entonces lo que pretendí en ese mapa mental era simplemente como plasmar todo, digámoslo, dándole un orden un poco, lado bueno, lado malo y un entramado de matices, porque todo es un poco muy... Todo es muy complejo, hay muchas palabras que son delicadas en el contexto colombiano de mencionar y están ahí como en el mapa mental, pero también hay unos subtítulos o hay unos textos que también como que está Como el título, categorías, ¿sí? ¿no? Como que está, por ejemplo, víctima, entonces dice, ¿quién es víctima? ¿Quién dice, ¿Quién decide? quién decide quién es víctima, ¿no? O sea, es como lo más importante. Hay un relato, ¿sí? Hay un relato donde la víctima es afectada por un ejercicio de poder sistemático, determinante, de una persona superpoderosa, toda esa vaina. ¿Quién construye ese relato? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de posicionar ese relato en las plataformas o en la esfera pública, ¿no? Entonces, es muy importante como comprender esos intereses que están detrás de la cancelación. Y pasa cosas muy importantes. Por ejemplo, si uno pone víctima, pues uno se imagina víctima, estamos en un conflicto armado, pues víctima del conflicto armado, pero es que es muy diferente la víctima del conflicto armado a la víctima de la cancelación, ¿sí? Y pienso que ahí sí O toca más bien, sacar la camisas. categoría de víctima del conflicto armado es diferente a la categoría de múltiples víctimas que operan la Exacto, sí, cancelación. y lo que pretende el linchamiento público es echar todo en un solo derrotero, en un solo costal. ¿Por qué? Porque eso genera una burbuja de impunidad donde la víctima no puede ser cuestionada, ¿sí? Entonces, si la víctima no Y es tampoco puede cuestionada, hablar. tampoco puede hablar, es infantilizada. Entonces, si vamos a lograr a llegar a ese punto donde no podamos cuestionar los agentes que operan en estas situaciones, pues vamos a llegar a un poder absoluto. El poder absoluto es aquel que logra no ser cuestionado, que es el poder fascista y tirano. Entonces termina uno siendo como el replicando el mismo poder estructural que tanto se critica, ¿no? Entonces, el mapa mental tiene como esos cuestionamientos al modelo de cancelación o linchamiento público y sobre todo dando matices a esas palabras que son como puntuales como víctima, victimario, criminal, agente, confort, sí, plataformas, dispositivos, todo eso está como ejemplificado ahí. Y también hay otra parte del cuarto que es como las primeras ideas que yo tuve de la exposición, o sea, como los primeros elementos, y ahí aparece el sofá, aparecen como ciertos elementos que están actuales, a otros que no aparecen, que no los decidí hacer. Entonces, como que digamos, es un histórico, es como el cerebro del proyecto. Quiero parar un poco porque hay un programa iconográfico respecto a esos dibujos. ¿Usted recuerda más o menos qué programa iconográfico estaba manejando? Es decir, estaba manejando el encapuchado, estaba manejando el encapuchado, pues en las imágenes, de pie, con una pierna sobre, perdón, con una pierna levantada, poniéndole el pie como a otro, como en un acto de dominación, el sofá. La manera en que usted entendía el sofá y la iluminación como parte de ese proceso, como iluminación parcial, que es como supuesta ilustración que proviene de ciertos canales de comunicación, pero que en últimas hace parte como una cadena más grave de señalamientos oscurantistas. ¿Y qué iconografía manejó? Por un lado está la iconografía como medieval, que son unos iconos medievales que Con están toda, que es la que aparece en el manual después. acompañando el manual, acompañando también el mapa. Y también hay unas cuestiones que son como performáticas en las cuales ya entran como este tipo de actores encapuchados, como este tipo de personas que, digamos,
Es como el justiciero actual. ¿El verdugo? Yo lo llamaré como el justiciero porque es como la figura idealizada Del paladín. del paladín y el que lucha por los derechos. O sea, es como una cuestión muy entre. Es un personaje muy interesante porque es como. Es utilizado en la primera línea, pero también en ciertos guetos ideológicos También él es más radicales. de hechos en capucha para matar estudiantes. Entonces es una figura que está en el ambiente y que de alguna manera opera en diferente, opera o es absorbida por diferentes ideologías. Entonces es interesante apropiarlo para este espacio y para, pues, para parte del proyecto que es como es aquel justiciero que de alguna manera establece una justicia paralela por fuera del debido proceso e intenta cambiar el mundo, ¿no? Que es como un poco el fanatismo un poco de esta generación, no sé, que es como esa cuestión de cambiar el mundo y es una cosa muy compleja, como se está logrando, Pues con eso que usted está diciendo, está casi abriendo otra línea de investigación para otro proyecto, porque volviendo como a las expresiones que usted usa, la figura del justiciero, según ciertos contextos, admite no adquiere matices. Es decir, en la sociedad gringa, Obama, Donald Trump, la idea del social justice warrior apareció para instrumentalizar ciertos discursos respecto a afirmaciones de género, de minimización o anulación de personas de color en instituciones o directamente entrar como operar con prácticas racistas gringas, ¿no? Pero en otros contextos, como acá usted nos recuerda, la primera línea, en el caso de la primera línea, la figura del encapuchado fue como enaltecida, también la figura del ESMAD, pues estos sujetos son básicamente sujetos que se suponen sin identidad, pues para cometer su acto impunemente y dentro del relato de medios de comunicación, depende del medio donde uno consulta información, el encapuchado es o un criminal o es un paladín de la justicia que pone el cuerpo por nosotros. Y de hecho ahí yo quería preguntarle, porque precisamente ahí usted marca una posible vía de interpretación instantánea por parte de lectora, espectadoras atentas, audiencia atenta a su exposición. ¿Ha tenido reacciones de algún tipo en este mapa mental, tipo le quitan imágenes o le escriben insultándolo o acusándolo, reforzando la acusación? ¿Cómo ha reaccionado el público en términos de, sobre todo por ahora, orientación ideológica? No, por el momento O sea, nada que va, está nada todo que va. intocable. Pero si es un evento gratuito y público, hombre, ¿por qué no van los canceladores allá? y lo otro, no, Eso pero me pone triste. sí, yo pienso que pues un poco pues es el público bien comportado y también un poco el miedo a la Sí. institución también, ¿no? Yo pienso que son ambas cosas. Y también lo otro es Que como que les manden y les maten y se roban un póster. que también la gente está como, digamos, un poco arrodillada pues a lo que es el objeto de arte. Entonces, pero un poco lo que uno viene acá a hacer es como, bueno, está esta exposición que quiere, si la quiere romper, rómpala, o sea, no hay lío. Sí, todos los objetos son reproducibles, no hay obra única. Entonces, una cuestión que se hizo con el IARTES es como quitarle el valor a todos los objetos y simplemente montarlos como aparatos. Como ni Entonces, siquiera como bienes, como como bienes, están como ahí o en aparatos, la calle, da como lo mismo. se Ok, rompe un televisor, se rompe un cartel, pues es el cartel, ajá. no es la obra de arte. Entonces hablemos de la cereza del pastel. Si quiere, ¿quiere hablar de la cereza del pastel? La cereza del pastel, bueno, es una grabación. Si ustedes empiezan a hablar de abogados, de sanciones jurídicas, de otro tipo de procesos penales y demás cosas, y si eso tiene esa dimensión, pues tanto usted como ella, como todos los que estamos seguramente involucrados, vamos a terminar en la mierda. Mañana o pasado mañana termina filtrando esta mierda y todos terminamos entrevistados por Julio Sánchez en la W. A mí, la verdad, las interpretaciones y los contextos de la situación me valen mierda. Cualquier otra cosa es una putada. Y eso es. En Pedazo donde increíble, es arte sonoro.
es donde un sensor es grabado, un poco haciendo el ABC de la censura. Entonces es descontextualizando los hechos, posicionando una sola verdad, quitándole la voz a la persona implicada, amenazando con que esto va a ir a los medios de comunicación mainstream, un poco como si ustedes van a abogados, pues vamos a aparecer en la W. Uh-huh. Entonces digamos que es como el ABC del método cancelador y afortunadamente pues pudimos como tener esa grabación. Es una grabación de un sensor y lo interesante también es el tono, ¿no? Porque es el tono de poder que el tipo utiliza y también el insulto, ¿no? Cada frase está acompañada al final de un insulto, entonces siempre es como una cuestión muy interesante de cómo esta gente opera, ¿no? Pues es que parece como usted lo ve como manual, a mí me parece más un manual de extorsión, ¿sabe? O sea, como sí. Quiere, usted siente que tiene mediano poder sobre una persona, utilice estas estrategias retóricas para asustarla, insistir en su susto, manipularla y al final que esa persona haga lo que usted quiera. Eso es extorsión uno, güey. El amor, sí, lo enseñan así. Sí, es extorsión, pero es una extorsión sofisticada. Recuerde que cuando el criminal lo amenaza a uno, lo amenaza cordialmente. ¿Sí? Así, como con todo respeto. Con todo respeto, o sea, tan lindo sus hijos. Listo, eso ya, listo, chévere. Tío, lo vamos a hacer famoso, eso. Sí, Colombia Style. Sí, entonces, digamos que lo interesante de toda esta situación es que la censura que opera, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, digamos que viene a Colombia, pero acá toca meterle el lado colombiano. Obvio. ¿Sí? Y ahí sí, cuando pues estamos en un estado mafioso, una sociedad mafiosa, entonces si vamos a generar burbujas de impunidad, en unos años vamos a estar hablando de narcofeminismo, ¿sí? Entonces pienso que por el cuidado... ¿Anarcofeminismo? Narcofeminismo. Narcofeminismo, ok. Sí, porque pues tenemos una historia, un relato que se ha construido el país a partir de... Se decía que Griselda Blanco... La precursora, no entendí. No, por ejemplo, al relato de Te creo amiga o... Ya. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se aparece un falso relato o una persona que quiera instrumentalizar eso para beneficio propio? Y pues es muy fácil que entren personas que quieran realizar extorsiones directamente amparadas en estos dispositivos. ¿Sí? Ya. Entonces, si vamos a pretender que la verdad es de tal persona y que esta persona tiene la verdad y no se puede cuestionar, entonces obviamente pueden haber intereses que se metan o que se incrusten en estas verdades. Y como son impunes, son no cuestionables, pues vamos a tener problemas y podemos estar muy cerca de conceptos como esos, ¿no? De hecho, usted ahora lo tomo más en serio. Me parece que usted, sin referirse a esto, ya está dando la posibilidad que se entre a estudiar, por ejemplo, la reacción de personas como el Negro Martínez, político del Pacífico, de la costa del Chocó, no sé si Chocó o Buenaventura, ahorita no lo tengo claro, en el Pacífico colombiano, que pues básicamente tenía prácticas paramilitares. Y el man, él se hizo famoso por afirmaciones como, ¿eso para qué exportar drogas? O con que usted corone uno o dos puestos en el Senado o en Cámara, eso usted mama del Estado, y eso es mejor que coronar viajes. En ese sentido, sí recuerdo cómo hubo una instrumentalización de la acusación de racismo cuando a Martínez le estaban demostrando sistemáticamente que era ampón, que mandaba matar gente, que capturaba presupuestos de hospitales, etcétera, etcétera. Y él, una de las defensas que sacó a relucir más rápido fue al periodista que le hacía ese señalamiento, lo acusaba de racista. Entonces, todos los que se refieran a sus prácticas delincuenciales son racistas. Sí. Simplemente le instrumentalizan su favor. Y en ese sentido, ya entiendo cómo sí podría darse... Esta otra perversión que su merced. Sí, estamos cerca. Es como, por ejemplo, en el caso de Alejandro Escárate, que donde esta vieja sea feminista, pues obviamente la plataforma feminista que va a ser ahí, ¿no? Sí. Pues, o María, ¿cómo es la vicepresidenta, la que no hizo nada? Marta Lucía Ramírez, ¿cómo sí, pasaría si fuera feminista, pero dirigió la operación Orión? Exacto, o sea, como que hay que tener, digamos, una
un nivel crítico hacia el discurso, ese relato y hacia los actores que están detrás de estos, de estas plataformas, de estas justicias paralelas. Uh-huh. Esas parajusticias. Parajusticias, no, no relacionado con los paramilitares, pero relacionados con la justicia paralela. Sí hay que tener un nivel como de crítica. Y ahí, sobre todo, no hay que quitarle la voz al otro, no hay que quitarle la voz a la otra persona, que es lo que se intentan hacer en estos dispositivos de cancelación. La cancelación lo que intenta es prevalecer una sola verdad, y esa verdad es única. Uh-huh. O sea, no se entiende que la verdad son múltiples verdades, o sea, es una cuestión de verdades, no de una cosa única, sino que son de interpretaciones, de muchos matices. Entonces no podemos pretender que volvamos a un oscurantismo o a una especie como de dogma religioso, donde la verdad es una y sobre esa verdad puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí? Es la verdad de la gente, ¿no? Y sobre esa verdad puedo aplastar al otro, ¿no? Entonces no podemos volver como esos ejercicios de poder estructurales, y todo tiene que ser cuestionable y criticable. Y pues, o sea, aquí también estamos, o sea, también la exposición es como una cuestión de aquí estoy, me pusieron en este lado, y pues cuestionemos, comencemos a cuestionar y abramos un debate. Uh-huh. Un debate que además se complementa con este libro, Cómo cancelar correctamente, que opera con la lógica de manual, pero de hecho tiene como otra línea de lectura, otra, como otro contenido. Entonces quisiera que empezáramos a hablar de este libro, porque primero, el Cómo cancelar correctamente, Manual de prácticas extralegales como marketing reputacional, es un libro que está impreso en tinta azul, donde usted presenta combinando dos tipos de fuentes, como las diferentes categorías que ya se prefiguran en el manual, en el mapa mental que aparece en la exposición. Este tiene una contraparte que no tiene título, es más un dibujo, que de hecho ese dibujo se relaciona, es como un guiño para el mismo contenido que hay dentro del libro, como que se relaciona con el capítulo donde aparecen estas palomas de la paz llevándose una patica y una manito. Este está con otro una fuente solamente, aquí ya no hay una fuente que sería como de ascendente medieval, como donde lo solemos reconocer como medieval, donde hay como las descripciones de diferentes estudios de caso. Este está con tinta negra, entonces hablemos de eso para terminar con la nota que cierra la parte de tinta azul. Bueno, el manual está basado un poco en lo que he podido descubrir de intento de cancelación o de linchamiento que me hicieron. Uh-huh. O pues lo que me hicieron, o sea, nos hicieron, porque también fue una cosa que llegó a nivel familiar también, ¿no? Claro. Mi esposa también fue, digamos, sometida al mismo tratamiento. Afectada por este tipo de, porque como es un virus, entonces todo lo que está a mi alrededor comienza como a tornarse criminal. Entonces, obviamente, pues ahí también cayó la cuestión. El manual es eso, es un estudio de caso donde, de manera irónica, espero que sea leído así, se muestran... Créeme que no lo van a leer de manera literal. Se muestran los efectos, los métodos de cancelación, los actores que están detrás de esto, y también preguntándose mucho sobre lo que las potencias que puede llevar a tener una cancelación. Realmente es un, como usted decía, es un manual de extorsión sofisticado. Uh-huh. Sí, o sea, realmente el trasfondo de esto es una cuestión supremamente desleal, extorsiva y acosadora. Es una especie como de manual de acoso sofisticado, uh-huh, amparado en las buenas costumbres, en la justicia y en la reparación que se intenta dar a partir de las justicias paralelas. Uh-huh. Y lo interesante de Manuel es que yo quería generar una contraparte, o sea, por un lado quería como generar ese debate, como transparentar estos métodos de cancelación. Esto no es una cuestión de que me estoy victimizando, ni que me estoy poniendo del lado, no, ni estoy justificando nada, no, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Es transparentando los métodos que se usaron en mi contra y en contra de otros... De otros casos de personas canceladas. Uh-huh. Es un libro cara a cruz, o sea, por un lado está el manual, que lo pueden ver acá, y el inverso, donde están las palomas, con los pedacitos con la carroña, están estudios de caso. Uh-huh. Sí, estos estudios de caso están relacionados con el cuerpo o los métodos de cancelación, y son estudios de casos que van desde Pasolini, pasando por Felisa Burstyn. Uh-huh. En el caso de Turbay, se habla o se comenta el estatuto de seguridad. Se habla también de
de esta estrategia en Antigua Roma de cancelación, del primer cancelado también, como que se memoria. Tenga, que se tenga memoria, y también de la mafia siciliana, y un poco un paralelo en cómo opera o cómo operó la estructura paramilitar en Colombia. O sea, es muy interesante porque la mafia siciliana se comporta muy similar a cómo se comportaron los paramilitares en época de Álvaro Uribe, todos a partir de una justicia y una necesidad de sanear o de limpiar la sociedad. Entonces son cosas muy interesantes como que he encontrado, y son casos que, digamos, son análogos o analógicos a los métodos de cancelación que se practican. Venga, ahí digamos que en la conclusión, en el cierre de la parte de cómo cancelar correctamente, usted tiene una nota, y me gustaría relacionar esta nota para ir cerrando ya esta entrevista con lo que hablábamos de los colores y de los colores que sofistican prácticas de censura hoy. Pues porque me parece que esta nota da lugar, me parece para nada, de manera irónica, sino de manera seria, digna y absolutamente literal respecto a lo que usted señala, respecto a esas transformaciones y a los procesos de crisis social a que conllevan esas transformaciones, como qué significa cancelar, qué determina el acto de cancelación y la masificación de ese acto, y qué significa hacer escrache, y cómo la primera, la cancelación, se basa en el escrache para desvirtuar el verdadero efecto que puede tener, efectivamente, efecto que puede tener evidentemente la práctica del escrache. Entonces, en esta nota, está en la página 37, usted dice: como lo dice el título de este manual, los procedimientos aquí descritos están pensados para obtener reputación y visibilidad en un medio determinado, es decir, para ganar fama y favorabilidad u obtener beneficios a partir del escarnio y la censura pública. Si espera justicia restaurativa, denunciar un delito explícito o reivindicación de personas vulnerables, este manual no es para usted. Si es víctima de acoso, de violencia de género o atropello por parte de las estructuras de poder, no se deje usar. Hay agentes irresponsables y egoístas que están detrás de las buenas causas, prometen ayuda, justicia y reparación, pero tienen su propia agenda, esconden sus intereses y su hambre de fama. Entonces, eso, contextualicémoslo con esas, bueno, ahí es las otras prácticas de invisibilización o de cancelación que ahora están operando. Sí, o que pueden entrar a operar incluso durante este gobierno. Y hay que analizar un poco la economía de la atención, ¿no? La economía de la atención es como ese capital reputacional que uno tiene a partir de las redes y del nombre, del prestigio que uno se forja en su carrera. Y pienso que ese capital reputacional es el que termina siendo atacado, ¿sí? Lo primero que la cancelación ataca es la reputación de la persona. Y yo no entiendo, por ejemplo, en mi caso, pues yo siempre he estado como desde el lado malo, ¿sí?, de las cosas, desde el lado incorrecto. Estoy trabajando con el lumpen en el bajo mundo, sí. Y ahora me vienen a cancelar como un poco como poniéndome el lado bueno para poderme colocar de nuevo en el lado malo, ¿sí? Oh, no entendí, espere, vuelvo a empezar. Digamos que para que la cancelación funcione, tiene sería que haber malo y una buena que usted lo ¿sí? Entonces, si por ejemplo se intenta cancelar a Álvaro Uribe, pues Álvaro Uribe ya se sabe que tiene una mala reputación, ¿para qué cancelar? Porque eso es llover sobre mojado. Siempre se cancelan personas que tengan reputación alta y que tengan un nombre positivo o un nombre como... Una valoración positiva, una aceptación. Positiva, ya, o sea, economía de atención. Hacia la persona, ¿sí? Un criminal, un mafioso, ¿para qué lo van a cancelar? O sea, no tiene sentido cancelar a un mafioso, pero sí cancelan a las personas que gocen de una buena reputación. ¿Será que por eso los canceladores se especializan en personas de oposición y no en paracos, narcos? Pues yo quiero ver el primer José paraco cancelado. José Félix Laforí. No, pues José Félix Laforí, por ejemplo, nadie lo cancela. Nadie lo cancela. Es que como él no acosa. Y por ejemplo, a Otoniel, que no sé por el mal, el manera de hablar de violaciones, ni nada, pero ni nada no salieron, de salto. Ahí no salieron la parajusticia ideológica radical, pues a tener ninguna posición, ¿no? Entonces es interesante ver que lo que va detrás de esta cancelación o linchamiento mediático es la buena reputación. O sea, la mala reputación, ¿para qué? Eso es llevar sobre mojado. Entonces ellas van detrás del generar show, morbo. Y una cosa que es importante... Ellas y ellos, ellas y ellos. Ellos, porque de hecho la cereza del pastel es un ello. No, sí, total, o sea, acá no es una cuestión que sea determinante. Sí, entonces, sí, el dinero aquí no es determinante, no, para todo lado. Estaba pensando, por ejemplo, en los primeros casos de cancelación, el caso de Ciro Guerra,
de varios casos que fueron movidos por, desde el feminismo, pero también ahorita se están dando casos por, desde el otro lado de hombres también, hacia hombres, y, pues, ha sido como una cuestión de guerra de poder muy fuerte, pero el modus operandi es que se cancela a la persona que goza de buena reputación, ¿sí? Entonces, van detrás de eso, y cuando se genera la economía de la tensión, es esta la que termina como en posición de poder. O sea, hay una lucha entre la persona que quiere cancelar a otra y lograr ese estatuto de... ¿sabes? O recuperar la reputación, quitarle como la reputación. Quitarle la reputación, sí. Por ejemplo, o sea, es un poco vampírica esta actitud. Sí, exacto, una cuestión vampírica. O sea, una persona que goza reputación, el cancelador lo que hace es estar siempre al frente e intentar que esta persona lo ataque. Y joderlo a punta de dislikes y comentarios de fakes, perdón, de perfiles falsos, entonces, para que el otro se amilane. Entonces lo que se pretende a esto es promover como el enfrentamiento de la persona mediática hacia otra persona o hacia otro agente, y con esto la gente se posiciona igual a la persona que está cancelando, ¿sí? Entonces, entre la persona más arriba esté, la gente más posibilidad tiene de ser mediáticamente conocido, ¿sí? Entonces, por eso es que se cancela siempre en eventos mediáticos, en eventos donde el cancelado tiene cierta visibilidad, y es ahí donde atacan, ¿sí? Porque quieren usufructuar ese espacio de visibilidad que tiene cancelado. Es muy interesante eso, y son instrumentos de poder y de visibilización que están en juego, ¿sí? Lo que pasa es que, como usted dice, o sea, si no se contextualiza, si no se miran los tiempos, pues la gente no va a poder tomar posición, o no va a poder tomar una posición crítica, más bien. A mí, la verdad, las interpretaciones y los contextos de la situación me valen mierda. Porque posición van a tomar, que es lo que se espera, sí, de hecho, sí. Pero una posición crítica no toman, porque generalmente frente a un relato emocional, uno crece el relato emocional. O sea, estamos en una sociedad emocional, entonces el relato y el dueño del relato es el que prima y es el que gana. El que manipula mejor a la víctima. Sí. Edwin, ¿cómo se está distribuyendo este manual? Este manual se distribuye gratuitamente en el, no sé, con la revista Semana, por ejemplo. Ojalá. Sería una buena idea. No, este manual lo... se distribuye así como prólogo de Vicky Mirta Aguilar. No, este manual se distribuye en la galería, en la Galería Santa Fe. Ajá. Digamos que fue un manual hecho con mi presupuesto, ¿no? Es una obra que se añade al proyecto. Este proyecto gris fue, digamos, fue comisionado por la Galería Santa Fe, pero el manual sí lo quería desarrollar aparte. Y pienso que la autonomía ahí genera una cuestión de libertad de distribución y de quitar ese yugo del contrato, ¿no? Entonces, además, la libertad, una libertad en acceso que se traduce, por ejemplo, en gratuidad, ¿no? O sea, sí. No se cobra por este manual. No se cobra por este manual, y es de distribución gratuita, y pues vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, es como, quería como que de alguna manera... y poner el caso en cuestión en un libro, en una cuestión que fuera física, que fuera un poco tangible, un poco en contraposición a las redes sociales, ¿no? Que todo lo de redes sociales es luz, pantalla. Quería que Manuel fuera algo físico y táctil, para que la persona lo pudiera como conservar. Pienso que tiene como más sentido. Como y usted tiene una estrategia, pues yo la vi cuando fue a la exposición, que había como una... un libro, estos de cuentas, de contabilidad, ¿qué era lo que decía? ¿Quiere que se case? ¿Cómo fue? Sí, eso es una... quería como una contraprestación, o sea, que la persona se lleve el manual y escriba a quién o qué quiere cancelar. Ajá. Entonces el libro está... pues, es un doble juego moral también, como me llevo esto, sí, es pero como... de juego con... ¡ay! ¡Qué buena oportunidad me da este artista que ya es visible! ¿Para qué? La idea es que... me ayude a cancelar en serio. Sí, la idea es que los justicieros que de pronto se topen por la exposición puedan ir a decir a quién quieren cancelar y se lleven el manual, pues, para que aprendan un poco, pues, el arte de la cancelación. ¿Y si ha habido aportes? Por el momento no sé, todo se maneja subterráneo, entonces no sé cómo... O sea, en el libro. Sí, en el libro sí, no lo he leído, pero sí hay cosas interesantes ahí. O sea, se ha visto que hay volumen. Sí, o sea, sí, la gente sí quiere mandar cancelar. Y si hay unos que... Sí, que ¿mandar cancelar? ¿Como mandar la moto o cancelar? Hay unos que para sentir la euforia de... Hay unos que ya están perfilados. Entonces, es interesante que ya unos están perfilados, están ahí como... estos los van a joder. Y hay también mucha cancelación moral, o sea, quiero cancelarle el odio, quiero cancelar, bueno, como cosas así un poco idealistas.
Pero bueno. Yo me imagino que después de las elecciones, entonces queremos cancelar eso, como la no reconciliación, bla, No, y los tiempos que se vienen van a ser bien interesantes porque va a haber hay una inversión de roles, o sea, el gobierno ya no es de derecha y no es de izquierda, o pues progresista, y vamos a ver estos actores que operan en la parajusticia, pues si se acogen a un debido proceso al derecho o constitucional, empiezan a o instrumentalizar. empiezan a enquistar los logros que ha obtenido este gobierno. Sí, en lo personal yo creo que por ahí va a haber, pues seguramente los comités del Palme del Ministerio de Cultura, debe haber personas como, no sé, que hacen señalamientos racistas, que hacen parte del comité de Empalme o personas que participan en estas campañas, como para eso, para decir, como nosotros vamos a, que era parte de la retórica de la acusación que lanzó el Ministerio de Cultura, como nosotros que vamos a abrir, a generar espacios, comillas, seguros para las víctimas, y en ese sentido, por supuesto, el subtexto es las hijueputas huevas. Yo quiero posicionarme en este gobierno con una agenda para que a mí me den puesto, que eso es trepar y lagartear clásico. Sí, y esta cuestión de lagartear y de usufructuar las buenas causas no es propiamente, pues, no es exclusivamente del medio del arte, o sea, la academia, las Ah, no, universidades sí. están también cundidas de este tipo de personajes, o sea, personajes que se amparan en la escena queer, en la escena LGTBI, ¿cómo más esto? Que se Todas amparan estas y manipulan. reivindicaciones sociales que han costado sangre, pues terminan, estas personas que tienen su propia agenda, terminan enquistándolas y, digamos, malformando un poco la integridad de estas No, y comunidades, el ¿no? valor de estas luchas, bro, Claro, terminan caricaturizándolas. entonces pienso que todo tiene que ser cuestionable, o sea, se tiene que dar la posibilidad de un debate y caer en el juego de la censura y el silenciamiento de voces es lo más nefasto que le puede pasar a una democracia. Y si vamos a jugar el papel de la Una democracia de democracia, verdad, ¿no? sea una democracia verdad, y si vamos Pues a pasar, porque si vamos acá. a jugar a la democracia, pues hay que fortalecer las instituciones y la ley para que la ley opere como debe ser. Y eso, pues, es el juego en lo que estamos. Ok, yo creo que la última pregunta es, ¿ya lo llamaron de arteria para entrevistarlo? No, lo único que sé es que me dieron like en Instagram por la publicación. Ay, qué bueno, sáquele pantallazo a eso porque después ya ¿Cierto? ni eso queda. Edwin, muchísimas gracias. No, muchas gracias y estamos hablando. Vale, hombre, chao.